Hola niños, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de aprendizaje Aprendiendo en Casa con mi Janet. El día de hoy vamos a hablar un poco más sobre nuestro país el Perú, por ejemplo, ¿dónde está ubicado? ¿En qué continente? Yo sé que ustedes saben, ¿no? ¿Se acuerda? Estamos dentro de América del Sur, junto con otros 12 países, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí, coloreados en la parte roja. Es nuestro país, Perú. Entonces, el día de hoy vamos a aprender un poquito más sobre este tema. ¿Estamos listos? El día de hoy, viernes 10 de julio, trabajaremos en el área de personal social el tema del Perú en América del Sur. En la competencia, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Vamos a observar detenidamente el mapa de América del Sur. Y ya sabemos en qué continente está ubicado el Perú, ¿verdad? En el continente de América del Sur. ¿Y con qué países limita el Perú? Podemos ver los países que están alrededor de él, ¿verdad? Aquí arriba encontramos a Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia. Por aquí está Chile. Muy bien. ¿Y qué océano baña sus costas? Aquí vemos el Océano Pacífico. ¿Y cuál es su capital del Perú? Lima, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el Perú en América del Sur. Ya sabemos que América del Sur es la parte del continente americano donde vivimos. Es la zona donde está ubicado nuestro querido Perú. Y aquí están los países que contienen al continente de América del Sur. Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, aquí está el Océano Pacífico, Brasil, Paraguay, Venezuela, Uruguay, aquí está el Océano Atlántico, Guyana, Surinam y la Guyana Francesa. Muy bien. Hay algunos países donde se habla español. Por ejemplo, donde hablamos español es en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay también. En Brasil se habla portugués, en Guyana, inglés. En Surinam, holandés y en Guyana Francesa, el francés. Entonces, América del Sur cuenta con 12 países. Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina y Chile. Son los 12 países que conforman América del Sur. ¿Y cuáles son los límites del Perú? El Perú está situado en la parte occidental de América del Sur. Por el norte limita con Ecuador y Colombia. Por el sur limita con Chile. Por el este limita por Brasil y Bolivia. Por el oeste limita con el Océano Pacífico o Mar de Grau. Y la capital del Perú ya sabemos que es la ciudad de Lima. Y su capital histórica es la ciudad del Cusco. Ahora vamos a observar un video. Estén muy atentos para luego comentar. Países del mundo, Perú. Descubrir Perú es conocer una cultura más que milenaria. Capital, Lima. Allí se encuentra la cuna del Imperio Inca. La ciudad sagrada de Machu Picchu.
la montaña Huascarán. Es el techo de Perú, con más de 6.000 metros. Su comida es conocida en todo el mundo. Su plato más internacional es el ceviche. La cultura peruana es muy extensa. Se conocen más de 43 idiomas nativos. 25 regiones. Loreto. Capital, Iquitos. Amazonas. Capital, Chachapoyas. Cajamarca. Capital, Cajamarca. Tumbes. Capital, Tumbes. Piura. Capital, Piura. Lambayeque. Capital, Chiclayo. La Libertad. Capital, Trujillo. San Martín. Capital, Moyobamba. Capital, Huaraz. Huánuco. Capital, Huánuco. Ucayali. Capital, Pucallpa. Lima. Capital, Lima. Callao. Capital, Callao. Pasco. Capital, Cerro de Pasco. Junín. Capital, Huancayo. Madre de Dios. Capital, Puerto Maldonado. Capital, Cusco. Viamac. Capital, Abancay. Ayacucho. Capital, Ayacucho. Huancavelica. Capital, Huancavelica. Ica. Capital, Ica. Arequipa. Capital, Arequipa. Uno. Capital, Uno. Moquegua. Capital, Moquegua. Tacna. Capital, Tacna. Suscríbete y dale me gusta y no te olvides de ningún video de nosotros. Veo la chao y dale a la campanita. Muy bien. Interesante todo el video, hemos podido aprender un poco más sobre los departamentos y las capitales, ¿verdad? De nuestro Perú.
Bueno, ahora nos queda hacer una actividad, escribir el nombre de cada país que conforma América del Sur y luego coloreas tu país también para que lo puedas reconocer. Bien, chicos, espero que cada uno de ustedes siente este orgullo por lo nuestro, el ser peruanos, sentirnos orgullosos por todo lo que tenemos, por toda la diversidad de climas, de especies que tenemos, pero sobre todo de la gente, ¿verdad? Los peruanos somos personas muy emprendedoras, muy creativas y tenemos que sentirnos orgullosos de lo nuestro. Entonces ya pronto nos vemos para poder comentar sobre la clase.